acordarse de nuestros horarios de 5:30 a 7 de la noche, ¿no? Muy buenas tardes. Les comparto mi pantalla, ustedes me confirman si se logra visualizar, ¿ya? Miren acá. Rápidamente comparto mi pantalla y listo, confírmenme por favor si ya se logra visualizar para que empecemos ya esta segunda sesión. Y como siempre, nuestra coordinadora, en este caso Elizabeth, les ha estado mencionando, ¿no? Son 3 semanas de clase. Esta primera semana vamos a ver Microsoft Word. La segunda semana vamos a conocer Microsoft Excel y en nuestra última semana, Microsoft PowerPoint. Estas 3 herramientas fundamentales y las más utilizadas que tenemos que conocer sí o sí. Muy bien, ahora sí, ya se logra visualizar, ¿verdad? ¿Todos logran ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ay, muchas gracias, estimada Laura. Gracias, gracias. Sí se visualiza, gracias. Muy bien. Les hemos compartido un material que dice saltos de sección, orientación de página y encabezado junto con su pie de página, ¿no? Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para esto tenemos que saber un pequeño concepto, ¿no? Acerca de lo que son saltos de página que vamos a utilizar bastante para poder realizar esta numeración mixta. ¿A qué me refiero cuando digo numeración mixta? A ver, justo en la anterior clase creo que les había mostrado, ¿no? Una pequeña imagen en nuestro índice. Miren, este es un índice de contenido, una tabla de contenido, donde podemos visualizar que la numeración de las páginas, la numeración de las páginas es distinta. No, en las 2 primeras está con números romanos y luego recién empieza la numeración arábica. ¿Cómo podemos realizar esto? También, ¿alguna vez no les han pedido realizar encabezados distintos personalizados? Hay trabajos donde nos indica, en tu primera página donde va tu portada no tiene que haber encabezado, te indican, ¿verdad? Sí, ¿qué más? Te pueden decir ahí, ya, tu segunda hoja tiene que ir en el encabezado el nombre de la empresa, de tu universidad, de tu organización. Y luego las siguientes páginas, ya en tu encabezado debe ir el título, el nombre de tu documento. Ah, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener encabezados distintos? Lo mismo sucede con el pie de página, donde tú puedes poner una dirección, puedes poner datos adicionales o lo que la gran mayoría hace es poner la numeración, pero que ésta sea distinta. Mis 5 primeras hojas, ya que sea con la numeración de romanos. Luego las 3 siguientes que sean con números, no sé, con letras, ¿no? A, B, C, D. Y luego recién que esté numerado de forma arábica. También. O el clásico que nos ha pasado, ¿no? Tengo una tabla. La tabla es muy grande. Tengo que voltear mi hoja. Tengo que moverla, ¿sí? Así horizontalmente para que entre en la tabla. Pero al momento de voltear mi hojita, ¿qué sucede, Miss? Que todo mi documento, todas las hojas se voltean de forma horizontal y yo no quiero eso. Solo quiero una hojita donde está mi tabla. Y el resto que siga de manera horizontal o vertical, ¿no? ¿Cómo hago? Con saltos de página. Saltos de página, estimados. ¿Ya? Y vamos a aprender el día de hoy a hacer todo lo que les he mencionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Número uno, antes de utilizar el material que es práctica. Ya esa es la práctica. Si ustedes me escuchan y me entienden bien en esta primera explicación, pasamos a la práctica y ahí aplicamos todo lo aprendido. Lo que quiero que hagamos ahora es abrir nuestro Microsoft Word. Quiero que abran un nuevo documento en su Microsoft Word. Miren, aquí yo tengo. Hago un pequeño zoom.
Este es el acceso directo de esta gran herramienta para yo poder realizar documentos profesionales que se llama Microsoft Word. Doble clic y miren, ya se va aperturando mi primer documento, ¿no? O mi hoja en blanco de Microsoft Word. Imaginemos que vamos a hacer ese encabezado distinto. Recuerda que en tu primera página no tiene que ir ningún encabezado. Desde la segunda a la tercera, ahí recién, ¿no? Ahí recién. Entonces vamos a crearnos inicialmente 4 hojas. Quiero que tengas 4 hojas en blanco. 4 hojas. Tienes aquí la primera. Miss, ¿cómo voy a tener 4 hojas? Hay de 2 formas. La primera es que puedes añadir una hoja adicional. ¿Cómo? Desde tu pestañita insertar. Vamos a tu pestañita insertar. Clic, te vas a tu pestañita insertar. Te ubicas en el primer grupo que dice páginas. Páginas, clic, página en blanco. Tú le haces un clic en página en blanco. Y mira, ahora ¿cuántas páginas tienes? 2. Mis, están muy grandes. Quiero ponerlas un poquito más chiquitas para visualizar todas mis páginas. Te vas al Zoom. Al Zoom. ¿Dónde está el Zoom, Mis? Yo no logro visualizar el Zoom. El Zoom de tu herramienta de Microsoft Word está aquí abajo. Mira, con una flechita te la apunto, ¿no? Ahí abajo. Mira, con este cuadradito rojo, lo voy a encuadrar. Ese es el Zoom, este que tengo aquí abajo. Este es el Zoom. Y para que puedas visualizar tal vez un poquito más pequeña tus hojitas, vamos a disminuir el Zoom, ¿ya? Dale clic en el signo menos y mira cómo va disminuyendo tus hojitas. Ahí está. ¿Cuántas hojas tienes? 2. ¿Cuántas te dije que debes tener? 4. ¿Cuántas te falta agregar? Vamos. El otro o la otra forma que puedes utilizar para crear también nuevas páginas es Control más Enter. Control más Enter. Presionas Control más tú, Enter, una hojita adicional. Mis, ese truco no lo sabía. Control más Enter. Nada más, también puedes agregar ahí una nueva hojita. Y si no, te vas a tu pestaña insertar. Si por ahí alguien no domina, ¿no? A mí se me hace muy difícil el atajo de teclado. Te vas a tu pestaña insertar, páginas, página en blanco. Y listo. ¿Cuántas páginas tienes? 4. Las que te pedí. A ver, hasta aquí. ¿Cuántos tienen ya sus 4 páginas aquí puestas en su documento? Tienen que tener 4 páginas. Díganme sí, no, todavía. Yo, excelente, estimado César. Listo, me dice, ¿puede repetir? Claro que sí, yo lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que hicimos? Abrimos un nuevo documento aquí. Quiero que abran con su Microsoft Word, con su acceso directo, doble clic, y quiero que abran un documento. Inicialmente el documento, ¿cómo se visualiza, no? Se visualiza así grande. Mis, ahí está la hoja. Ahí el zoom está al 100%. Pero yo lo quiero ver más chiquito, más chiquito. ¿Qué hago? Modifico el zoom. El zoom que está en la parte inferior, ahí me ubico. Miren, le voy a hacer aquí incluso. Acá está el zoom. Miren, aquí está el zoom. Está al 100%, yo lo quiero más chiquito, entonces clic en el signo menos. Clic en el signo menos y miren cómo ya mis hojitas se van disminuyendo el tamaño. Inicialmente van a tener solo una hojita. ¿Cómo agrego más hojas, mis? ¿Cómo agrego? Desde la pestaña insertar, páginas, página en blanco. Ahí agrego una página adicional, miren. Ya agregué una página adicional. ¿Vieron? Ya agregué una página adicional. Ya está. ¿Qué más?
¿Cuál es la otra forma? Presiono control más tu tecla enter y también así, mira, logran ingresar otra página. Entonces ustedes ya saben dos formas, ¿no? Ingresar una nueva página, ¿ya? Una nueva página. Muy bien, todos estamos aquí. Ya tenemos nuestras cuatro hojitas. Nuestras cuatro hojitas. Ajá, ya está. ¿Cómo elimino la hoja? La hoja la puedes eliminar con tu tecla suprimir. Es la forma más fácil. ¿Dónde está tu tecla suprimir? ¿No? Por ahí me dirán, Miss, ¿dónde está la tecla suprimir? Yo no encuentro. Tu tecla suprimir es una tecla chiquitita, chiquitita, que se encuentra en la parte superior de tu teclado. Aquí está, mira. Tengo una imagen de un teclado y mi tecla suprimir está aquí. En algunos teclados está como delete. En otros teclados dice suprimir. Simplemente ubicas esta teclita en tu teclado. Ubica, búscala. Generalmente está en la parte superior, ¿ya? Delete o suprimir. Y luego cuando ya la encuentras, imaginen que yo he insertado una página más, ¿ya? Tengo cinco, mis, ¿cómo elimino esta última de acá? Te ubicas en la anterior, en la página 4, presionas ahí suprimir en la página 4, acuérdate, en la 4 tienes que estar ubicado. En la 4 presionas suprimir unas dos o tres veces y se va a eliminar la página 5. Pero así rápidamente lo eliminas, ya con tu teclita suprimir o delete. Ahora que ya tenemos las cuatro hojas, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ejercicio es el siguiente. En tu primera hoja, esta que está con color amarillo, mira, le estoy poniendo color amarillito, esta va a ser tu portada. Va a tener la P de portada. Al ser tu hoja de portada, esta no puede tener encabezado. Encabezado no puede tener. Mi segunda hojita, que va a estar de color, que va a estar de color azul, miren. Esta segunda hojita, ahí va a ir un encabezado. En la parte superior va a tener un encabezado donde va a estar el nombre de nuestra institución. ¿Qué va a decir aquí? ITEC. ITEC. Así. ¿Ya? Ahí me comí. Me comí una palabrita. ITEC. Así. ¿Ya? Me van a disculpar la letra. Estoy haciendo pulso acá. ITEC. Listo. Y en nuestra tercera hoja, ay, otra vez me equivoqué, caramba. Aquí en nuestra tercera hoja, vamos a hacer en la tercera y en la cuarta tu encabezado. Mira que tu encabezado de la tercera y de la cuarta hoja va a ir tu nombre. Mi nombre de cada uno, ¿no? Nuestro nombre, por ejemplo, el mío va a ir acá, Lucía. Lucía, ¿no? Entonces, tu nombre vas a ponerle acá como encabezado. También lo vas a poner acá. ¿Listo? Esa es la tarea, la primera tarea que tenemos que lograr, ¿ya? Que en nuestra primera hoja, donde va a ser la portada, no tiene que haber encabezado. Nada. En la segunda hoja tiene que haber encabezado y ahí debe decir o debe estar el nombre de tu institución. Luego en las siguientes hojas va a estar en el encabezado tu nombre completo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Encabezado personalizado, encabezado distinto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con saltos de página. Los saltos de página, ¿qué es? Son una división.
Porque para que estas hojas estén relacionadas internamente, están conectadas. Sí, esta está conectada, sí. Todas están agarraditas de la mano. Están conectadas. Para que tú logres un encabezado distinto, número uno, ¿qué tienes que hacer? Salto de página. ¿Qué quiere decir el salto de página? Vas a separar en secciones. Primero, esto, aquí voy a hacer un salto de página. Voy a separar mi portada del resto de mis hojas. Un salto de página. Luego, ¿dónde más, Miss? Acá. Otro salto de página. ¿Para qué? Para que separe mi segunda hoja del resto de las hojas. El salto de página es eso. Crear secciones. Secciones, separaciones. Yo separo mi hoja 1 del resto. ¿Por qué? Porque en esa hoja 1 voy a trabajar cosas distintas que no se tienen que aplicar al resto de mis hojas. Cada vez que vas a crear un encabezado distinto, tienes que separarlo del resto. ¿Ya? Eso es salto de sección. Salto de página. Salto de página para crear secciones. ¿Ya? Entonces vamos. Acuérdense, este es nuestro objetivo. Esto tenemos. Ya tengo mis 4 hojas. Esta primera hoja va a ser mi portada. Esta primera hoja va a ser mi portada. ¿Ya? Miren dónde está mi cursor. Pues lo estoy haciendo grande. Acá. Acá está mi cursor. Miren. Aquí está mi cursor. Lo voy a poner en un tamaño mayor para que lo veas, ¿no? Ahí está mi cursor. Mira, lo voy a poner negrito incluso para que se vuelva. Este es mi cursor. Está en mi primera hoja. Está en mi primera hoja. De aquí, de esta primera hoja, donde va a estar mi portada, Miss, ahí no tiene que haber ningún encabezado. No tiene que haber, ¿verdad? No, Miss, nada de encabezado. Como no debe haber ningún encabezado, ¿qué tengo que hacer? Un salto de sección. Algunos me dirán, pero Miss, no es necesario, usted de frente, póngalo en el encabezado, nada más. ¿Qué sucede si yo le pongo el encabezado? Mira, acá estoy haciendo un zoom. ¿Qué sucede si yo pongo un encabezado así nada más? Mira, doble clic. Mira, voy a poner un encabezado para que te des cuenta que este encabezado se repite en todas las hojas. Yo no puedo trabajar así nada más. Yo le hago doble clic aquí cerca del borde. ¿Y qué se abre? El famoso encabezado. Tal vez te han dicho que tu encabezado tiene que ir, no sé, el nombre de tu institución. Entonces tú le pones ahí, ¿no? ITEC. Le pones ITEC. Vas a observar que en todas tus hojas se repite ITEC. En todas, sin excepción. Mira, en mis 4 hojas, en mis 3 hojas, ahí está, ITEC, ITEC, ITEC. Mi se repite en todas. Esa es la función del encabezado, ¿no? En el encabezado tú puedes poner nombres, datos, pero ese encabezado tiene la propiedad de repetirse en todas tus hojas. Por eso te decía, si quieres crear un encabezado distinto, tienes que hacer un salto de página. El salto de página va a permitir separar esa hoja, esas hojas del resto. Miss, como yo no quiero que esta primera hoja, mira, esta primera hoja tenga el encabezado. Yo no quiero. Mira que me voy a salir del encabezado aquí afuerita. Doble clic aquí afuerita y mi encabezado se ha aplicado a todas mis hojas. Pero lo que yo quiero hacer es que en la primera hoja no vaya el encabezado. No quiero, Miss, no quiero.
Entonces, como esta es tu primera hoja que quieres separar del resto, quiero separar, quiero ponerlo aparte, te vas a ubicar en la parte final de tu primera hoja. Esta hojita la quiero separar, entonces ubícate aquí, en la parte final. Ubícate aquí en la parte final. Acá, ¿no? Acá le das, si por ahí tu cursor no baja, mi cursor no baja, ¿no? No quiere bajar. No quiere bajar a la parte final. A la parte final con el Enter puedes bajar, ¿no? Ahí con el Enter yo bajo a la última parte. Ahí está, ¿no? Me voy a la última parte. Mire. Yo me voy a la última parte. Ya se ha pasado al otro lado. Ahí está, en la parte final, ¿no? Casi en la parte final. Miren, yo hago, voy a agrandarlo mi cursor ahí para que lo veas. Aquí está. Está cerca, cerca del final. Está cerca del final. Aquí está, ¿no? Se regresa al mismo tamaño. Aquí está mi cursor. ¿Por qué lo puse debajo de la hoja 1, ahí, justo en su pie? Porque quiero separar esa hoja del resto. La quiero separar. ¿Cuál es el primer paso? Ubicarme en la parte final de la hoja que quiero separar. Ese es el primer paso. Si quisiera separar la hoja 5 del resto, entonces me ubico al final de mi hoja 5. Pero yo quiero separar mi hoja 1 del resto, entonces me ubico ahí, miren, en la parte final de mi hoja. Ahora que estoy ahí, ¿qué voy a hacer? Ahora que estoy ahí, lo que voy a hacer es irme a mi pestañita disposición. A mi pestañita disposición. Miren que estoy en la parte final de mi hoja 1. Me voy a ir a mi pestaña disposición. En algunas versiones de Office, esta pestañita se llama formato. En algunas. En otras versiones, tiene este mismo nombre de disposición. Y en otras versiones un poquito más antiguas incluso, están como diseño de página. Diseño de página. ¿Ya? Busquen la pestañita disposición, pestañita formato en otras versiones o diseño de página. ¿Ya? Aquí. Disposición. Cuando esté en esa pestañita, voy a buscar este comandito que dice saltos. 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 Clic en la flechita. Clic en la flechita y vas a observar que tienes saltos de página y saltos de sección. Yo quiero hacer un salto de sección porque quiero seccionar, quiero separar esta hoja del resto. Voy a hacer un salto de sección de página siguiente. ¿Qué quiere decir? Que voy a separar esta hoja de las páginas siguientes. Es decir, que voy a hacer un clic en esta primera opción, página siguiente. ¿Dónde me fui? Disposición, saltos, página siguiente. Previamente, me he ubicado en la parte final de mi primera hoja. Ahí estoy ubicado. Ese es el paso número 1. Luego me voy a mi pestaña disposición. Saltos, y adentro me voy a ir a saltos de sección, página siguiente. Saltos de sección, página siguiente. Y le das un clic. Listo. ¿Qué pasó? Tu cursor que estaba aquí abajo, ¿dónde se fue? A la página siguiente. Mi cursor que estaba al pie de la página 1 se fue a la página 2. Mira, acá está parpadeando. ¿Qué sucedió? Ya lo separó. Ya separó mi hoja 1 del resto. ¿Cómo lo compruebo, Miss? ¿Cómo sé que eso efectivamente ha pasado? Porque yo no veo ningún cambio.
dale doble clic en el encabezado. Aquí arriba, doble clic en el encabezado. Doble clic en el encabezado y ¿qué dice acá? Encabezado sección 1. ¿Qué dice al otro lado? Encabezado sección 2. ¿Qué has hecho? Los has seccionado. Los has separado en secciones distintas. Tu hoja número 1 pertenece a la sección 1. Tu hoja 2, tu hoja 3, mira que está aquí abajo, tu hoja 3 y tu hoja 4 pertenecen a la sección 2. Solo tu primera hoja pertenece a la sección 1. Ya es otra sección. Ya es otra sección. ¿Y eso qué me sirve? Eso me sirve para poder personalizar mi encabezado. Yo no quiero que diga ITEC en mi página 1. Yo simplemente no quiero que haya nada. Pero si yo cambio, agrego aquí, por ejemplo, ITEC, ITEC guión ofimática le pongo. Miss, sigue alterándose todos los encabezados. Usted ya los ha separado en secciones, pero al parecer falta algo más porque se sigue copiando el mismo encabezado en todas las hojas. Pero ya son secciones distintas. ¿Por qué? Porque internamente todavía estas hojas tienen un vínculo. Están enlazadas todavía. Ya las ha separado en dos grupos. Ya las ha separado en dos grupos. Pero internamente hay un lazo que no has roto todavía. ¿Y cuál es ese lazo? El siguiente. Ese lazo que todavía tienen dos secciones. Mira, esta es la sección 2. Esta es la sección 1. Son diferentes secciones. Pero internamente todavía tienen un lazo aquí. Igual en la parte inferior, en el pie de página, también tienen un lazo. Están atadas por lazo. Mis, yo quiero cortar este lazo de acá, esto lo quiero cortar. ¿Para qué? Para que mi encabezado de acá sea muy distinto al encabezado de esta segunda sección. ¿Cómo rompo este lazo en el encabezado? ¿Cómo rompo? Te vas a tu encabezado de tu sección 2. Tienes que ubicarte en el encabezado de tu sección 2. ¿Para qué? Para que cortes lazo, para que desvincules con la sección anterior. ¿Quién es la sección anterior? La sección 1. Porque ¿dónde estás ubicado? En el encabezado de la sección 2. Estás acá. Siempre desde esta sección tienes que cortar lazo con la sección anterior. ¿Cuál es la sección anterior? La sección 1. Por eso te ubicas acá, en la sección 2. Y de acá voy a cortar. Voy a cortar con el que está ahí a mí atrás, la sección 1. ¿Cómo corto? Me voy arriba. Cuando vas a estar dentro del del encabezado de la sección 2, vas a poder visualizar esta pestaña que dice diseño. Diseño o herramientas de encabezado y pie de página. Siempre se te habilita cuando estás dentro de tu encabezado. Ahí te colocas en tu encabezado, sección 2, y vas a observar que hay un grupo que se llama navegación. Navegación. En el grupo navegación está activo el vínculo. Mira que tiene un color plomito más oscuro, ¿no? Un color plomito oscuro. Está activo, te está indicando. Está activo el vínculo entre estas dos secciones. Están vinculadas todavía. Yo no quiero, entonces vas a desactivar haciéndole un clic. Haciéndole un clic. Estás en tu sección 2. Estás en el encabezado de tu sección 2.
te vas a tu pestaña Diseño, Grupo Navegación y seleccionas esta que dice Vincular. Está seleccionada ya. Lo que tienes que hacer es desactivarla haciéndole un clic. Hazle un clic y listo. ¿Qué sucedió? Se desapareció, Miss. Ya no está de color plomito. ¿Qué ha pasado? Ya has cortado ese pequeño lazo que había entre estos dos. ¿Cómo te das cuenta? A ver aquí, modifica tu encabezado. A ver, ponle tu nombre. Ponle tu nombre para que pruebes. A ver, le voy a poner Lucía Serrano. ¿Qué sucede en tu encabezado 2? ¿Ha sido alterado? No, no está alterado. Ah, Miss, acá entonces yo puedo poner lo que quiera. Sí, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, no sé, de qué departamento eres. Ah, yo voy a poner acá Arequipa. Pongo Arequipa. ¿Qué pasa? Nada. No se ha modificado mi otro encabezado. Y miren acá, ya tengo encabezados distintos. Para toda mi sección 2, tienen su encabezado Arequipa que se repite en todas sus hojas. Pero para mi sección 1, que ya lo desvinculé, ya corté, tengo otro encabezado, Lucía. ¿Vieron? Ya logramos encabezados distintos. Pero Miss, usted nos ha dicho que acá no debe ir ningún encabezado. Ah, solo es para que pruebes, nada más. Confírmeme. ¿Han logrado 2 encabezados distintos y han logrado personalizar? Ahorita vamos a borrar, solamente quiero que me confirmen si han logrado 2 encabezados distintos. A ver qué me dicen por ahí. Sí, excelente, muy buenas noches. Listo, sí, sí se pudo, me dicen. Excelente, ¿no? Así es como se logra un encabezado distinto, así, para que ustedes hagan sus proyectos, todo lo que es una consulta, me dicen, adelante, a ver, si tenemos consulta, adelante, vamos. Maestra, ¿me escucha, por favor? Claro que sí, adelante. Una consulta, maestra, en la pantalla de tuyo le veo 4, por decir, una imagen, 4 hojas, ¿no? Y en cambio mío solo está una fila nomás. Ese por qué, eso quería saber. Ah, ya, es porque yo le he reducido el zoom. El ¿cuánto? Zoom que está aquí, miren, este zoom, sí, este zoom. He reducido hasta 10%, pero sigue una fila, no aparece. ¿Por qué? Ah, eso está medio raro, ¿no? Sí, tal vez pues, pantalla está chiquitita, está compartida. No, todo normal, normal está, pero digo, como estoy saliendo así, no, no está lo mío. Qué raro, ¿no? Qué raro. Así le haga un doble clic acá, a ver por si acaso pruebe este truquito. Si le hace doble clic en el porcentaje, doble clic en el porcentaje, le va a salir acá una ventanita de configuración. Ahí le puede poner, a ver, un porcentaje, ahí le va a poner, póngale, por ejemplo, 40. Póngale. Ver, ¿sí? ¿Puedo 40. Repetir, por favorcito? Me perdí. A ver, aquí. Se va a su, al zoom, se va al zoom y le hace doble clic en el porcentaje, ahí donde dice 60, 80, 100%, ya. Doble clic y le va a salir una ventana de configuración. ¿Ya? ¿Le sale? Sí, me salió. Ventana, ahí. Sí, me salió. Excelente. En esta ventana usted puede darle el porcentaje. ¿Qué porcentaje, qué tamaño creo que sea mi hoja? Le voy a poner 40, ¿ya? Le voy a bajar aquí, le voy a poner 40. Listo, le pongo 40, le doy en aceptar y ahí le debería salir así pequeñitas las hojas. Muy bien, sale normal en esa hoja también, qué raro. ¿También igual la misma hoja grande le sale? Sí, aguanta, sigue así, no me sale. Ya, ya hay algo que se ha hecho por ahí, ¿no? Entonces... Pero no se preocupe, lo mismo que estamos haciendo en la hoja grande también se puede. Sí, lo hace, pero solo quería ver así nada más de esa consulta. Más, muchas gracias. Ahí. Listo, gracias a usted. Ahora sí, a ver quién es más por ahí, otra consulta, a ver.
Listo. Voy a repetirlo, estimada Delia, no se preocupe porque tenemos un ejercicio todavía. ¿Ya? Si me salió, funciona con el teclado del Zoom y eso debe, por el Zoom se debe hacer este medio con el botón suma. Sí, ajá, con la suma amplías y con el signo menos disminuyes, ¿no? Pero si es que por ahí tenemos otro inconveniente, no funciona, ya algo está pasando, ¿no? Hay que revisar algo. Debe estar activado o desactivado seguramente. Muy bien, me dicen por ahí, Miss, repita, repita. ¿Qué es lo que dijimos? Que en la primera hoja donde es nuestra portada no tiene que haber nada de encabezado. ¿Por qué? Porque ahí va mi carátula, ahí va el nombre, ahí va el tema principal, el título general de mi texto, de mi documento. Por lo tanto, en esta primera hoja, nada de encabezados, por favor. Eso ustedes lo van a ver más constantemente de lo que se imaginan. ¿Por qué? Cuando ustedes realizan algún documento profesional, les piden, ¿no?, que en su portada no haya ninguna carátula y tampoco ninguna numeración. Por lo tanto, en esta primera hoja lo que voy a hacer es quitarle el encabezado. Yo no quiero que vaya Lucía Serrano, quiero que esté así, blanco. Así que yo lo voy a borrar. Quiero que todos hagan lo mismo. Nada de encabezado, por favor, en la primera sección. Nada, nada de nada. Así, blanquita la dejamos. En la segunda hoja, ahí sí tiene que ir el nombre de su institución. Si desean, ponen ITEC o si no, pueden poner su nombre en su universidad, el nombre del colegio donde trabajan, el nombre del colegio donde han estado, cualquier nombre, ¿ya? En la hoja número 2, miren, yo voy a poner aquí, voy a poner ITEC, voy a poner ITEC. Voy a ampliar el tamañito, se ve muy chiquitito, ¿no? Lo voy a ampliar un poquitito. Y le voy a poner acá, ¿no? ITEC. ITEC 1, 2, 3 todavía, ¿no? ITEC 1, 2, 3. Listo. Ahí puse mi encabezada. Mi encabezada. Si deseo, incluso le hago un guión ofimática intermedio. Ahí está. Ese va a ser nuestro encabezado. Para nuestra segunda hoja. Pero cuando tú revisas tu hoja 3, Miss, revisé la hoja 3, revisé la hoja 4, se repite en el mismo encabezado. Y usted, Miss, nos ha dicho que en la primera hoja, aquí donde va la carátula, no debe haber nada de encabezado. Aquí, en la segunda hoja, debe estar ITEJ 1, 2, 3, ofimática intermedia. Pero desde la hoja 3 en adelante, tenía que ir en el encabezado nuestro nombre, Miss. Pero mire, estos se están repitiendo. ¿Qué hago para personalizar esta hoja número 2? Para personalizar su encabezado, ¿qué hago? A ver, alguien que encienda su micrófono, ¿qué hago para personalizar el encabezado de esta página 2? Pero, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, me voy a desvincular. Ah, ¿qué hago? Un salto de sección. Lo primero que hago es separar esta hoja del resto. Aquí voy a crear un salto de sección. Y luego, como yo sé que a pesar de que yo hago un salto de sección para seccionarlos, separarlos en dos grupos, yo sé que ellos vienen conectados en la parte inferior y en la parte superior. Después que yo hago el salto de sección, recién desvinculo, recién corto ese vínculo interno que todavía tiene. Entonces, si me piden por ahí, esta tiene que ser también distinta al resto. Ah, ya, entonces, ¿qué hago? Paso número 1, me tengo que ubicar en la parte final de esa hoja que quiero seccionar. Esta hoja la quiero separar del resto, entonces vamos, ubiquémonos aquí en la parte final, ¿no? En la parte final, mira, yo me voy a ir a la parte final. Ahí ven mi cursorcito, está un poquito chiquito, lo voy a ampliar el tamañito. Ahí está, ¿no? A ver,
se ve un poquito chiquito, a ver, lo amplío. Ya, mire, voy bajando y me ubico en la parte final. Ahí está, en la parte final de mi hoja 2. Ese es el primer paso, no te olvides. Ubicarte en la parte final de la hoja que quieres seccionar, de la hoja que quieres separar del resto, porque vas a crear ahí un encabezado distinto. Ah, ya estoy en la parte final de esa hoja que quiero separar del resto. Me voy a mi pestañita disposición. En otras versiones dice diseño de página y en otras dice formato, ¿ya? En el mío dice diseño. Me voy a esa pestañita y voy a seleccionar este comando que dice saltos. Saltos, saltos, saltos. Clic en la flechita y aquí selecciono saltos de sección, página siguiente. Saltos de sección, página siguiente. Clic en este botoncito, clic en esta opción y listo. ¿Qué sucedió? Tu cursor que lo habías puesto en la parte final de tu hoja 2, ¿a dónde se fue? A la hoja 3. ¿Qué quiere decir? Que ya está seccionado. A ver, mis, ¿cómo sé? Dale doble clic, a ver, ingresa tu encabezado con doble clic acá arribita, doble clic. Mira aquí, ¿qué pasó? Acá dice sección 1, acá está sección 2 y acá ¿qué dice? Sección 3. Ya realizaste acá una división, ya realizaste el seccionamiento. Ahora estos son dos tipos distintos de secciones. Pero recuerda que todavía internamente aquí hay una conexión. Aquí en la parte inferior también está conectado todavía. Como yo deseo, mis, hacer un encabezado distinto, tengo que cortar este vínculo que tienen en el encabezado. ¿Cómo hago eso? Te ubicas en el encabezado de tu sección 3, ¿verdad? Claro, pues mis, me dirán por ahí. Vamos, nos ubicamos en el encabezado de la sección 3. Ahí está mi cursor, mira. En el encabezado de la sección 3. ¿Por qué me coloco ahí, mis? Porque claramente la herramienta que te permite desvincular es con la anterior. Solo tengo la opción de desvincular con la anterior. Por lo tanto, me tengo que ubicar en la 3 para desvincular con la anterior, que sería la 2. Ah, ya. Te ubicas en tu encabezado 3, ahí adelante. Y cuando estés ahí en tu encabezado 3, te va a salir esta ventanita, esta pestaña que dice diseño. Siempre te sale cuando estás dentro de tu encabezado. Estoy en el encabezado de la sección 3. Ahí me voy a mi pestaña diseñito y voy a ver que está todavía activo. Mira cómo está de color plomito oscuro. Hay un vínculo. ¿Qué hago para romper ese vínculo? Clic en esta opción, clic, clic y ya está. Ya lo corté, ya separé. A ver, mis, cambie este encabezado. Ah, no, este está bien. El tercero, mis. Este de aquí, a ver, cámbielo. Que ya no diga ITEJ 1, 2, 3, Sofimática, que diga mi nombrecito. Perfecto, mira ahí. Lucía, Serrano, Guamani. Listo. ¿Hay acá? Otro encabezado. ¿Se ha alterado cuando he cambiado? No. Ya son distintos. Ya logré separar. Acá en mi primera página no tiene encabezado. En la segunda página dice ITEJ 1, 2, 3, Ofimática Intermedio. Y en mi página 3, ¿qué dice? Mi nombre. Ahí está. Mi encabezado distinto, personalizado. ¿Qué tal? Ahora sí, ya tenemos nuestro encabezado distinto para nuestras hojitas. Coméntenme.
Una consulta. Adelante. Para ubicarme en la parte inferior de la hoja, solamente tengo que presionar Enter, ¿verdad? No hay otra opción. O sea, tengo que generar espacios, espacios. Sí, en este caso yo lo hago con Enter. Algunos de repente lo hacen doble clic y a veces funciona, ¿no? A veces es el cursor. Sí, a veces, pero a veces no. Entonces, ya, Enter, entonces, gracias. Si no, con Enter normal también nos vamos a la parte final de la hoja. Muy bien, a ver quiénes me dicen por ahí. ¿Funciona el teclado del Zoom allá? El mío dice encabezado y página. Claro, cuando nosotros ingresamos al encabezado, se abre el pie de página también, ¿no? Pero primero estamos trabajando a nivel del encabezado. Ahorita vamos a ver el nivel de páginas, de pie de páginas, ¿ya? Primero el encabezado, ¿listo? Ajá, ¿se puede con el TLF? ¿A qué se refiere con el TLF? A ver, ¿todo listo? ¿Cuál es el paso siguiente? Excelente, gracias, gracias a todos. Mi, sí me salió, excelente, muy bien, estimada Norma, está levantando la mano, adelante. Ya, entonces continuemos. Ya han hecho el primer, ya tienen su primer logro. ¿Cuál es el segundo, Miss? Ahora, ¿cuál tenemos que hacer? Tu numeración mixta. La numeración mixta se aplica en los pies de páginas. Mire, esta es mi página 1. Esta de aquí es mi página 2. Y esta de aquí es mi página 3. ¿Qué es lo que me están pidiendo ahora? Lo siguiente. Tu página de carátula, tu portada, en su pie de página, que es aquí abajito, en su pie de página, no tiene que haber nada. Tiene que estar vacío. ¿Por qué? Porque no se pone encabezado ni pie de página en la portada, no se numera. En tu segunda página, aquí en el pie, va a estar enumerado. Va a estar enumerado. Tú le puedes poner acá una numeración de números romanos si quieres, ¿no? Por ahí le vamos a poner el 1, ¿no? En números romanos. Si quieres, le puedes poner una numeración de números romanos, si deseas. Y a partir de la tercera de acá, vamos a enumerar en números arábicos. ¿Qué quiere decir acá? El 1, aquí abajo será el 2, el 3 y el 4 y así sucesivamente. Quiero hacer esa numeración, Miss, esa numeración distinta. A ver cómo la vamos a hacer. Cuando tú quieres hacer igual que el encabezado, un pie de página, tienes que hacerlo de la misma manera que hicimos en los encabezados. ¿Por qué, Miss? Porque si yo entro al pie de página de mi primera hoja, miren, voy a entrar al pie de página de mi primera hoja, de esta hojita de acá. Doble clic aquí abajo, doble clic, y ya estoy en mi pie de página, mira. Ya estoy en el pie de página de mi primera hoja. En el pie de página puede ir varios datos, no solamente la numeración. Puede ir también tu dirección, datos adicionales, nombre del autor, título de tal cosa, lo que tú quieras puede ir en el encabezado, ¿no? De algunos incluso van números de contacto. Pero me han solicitado que en mi primera página no vaya ninguna numeración. Y yo cuando me pongo aquí en el pie de página y por ahí quiero escribir mi nombre, mira, quiero escribir mi nombre. También pasa lo mismo que en el encabezado. Se repite en todas mis hojas, en toditas. Si yo borro, se borra en todas también, mis. Por lo tanto, si yo voy a enumerar, se va a enumerar en todas. Si me han dicho que la primera no debe tener ninguna numeración, mis, ninguna, acá tendría que crear un salto de sección. Pero si te das cuenta, esta hojita ya está
seccionada, ¿verdad? Ya está seccionada. Ya está hecho el paso. ¿Cómo te das cuenta? Acá dice sección 1 y acá dice sección 2. Ah, Miss, mire. Justo esta portada que teníamos que hacer distinto el pie de página, ya está seccionada. Ya me ahorré un paso, Miss. Ya está seccionada. Me doy cuenta porque acá dice sección 1 y acá dice sección 2. Ahora yo les pregunto. Acá dice sección 1 y sección 2. ¿Pero todavía está vinculada internamente? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Comenten. ¿Qué piensan? ¿Está todavía vinculada internamente? ¿Sí o no? Sí, 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 exacto. Sí, Miss. Internamente. Estos pueden ser dos. Ay, 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 ¿qué pasó ahí? Estos pueden ser, Miss, dos secciones distintas. Estas son ya dos secciones distintas. Pero acuérdese, Miss, que aquí arriba había un enlace, un vínculo, y acá abajo también existe un vínculo. El de arriba ya lo hemos roto, Miss. Haciendo el encabezado ya está roto. Pero abajo todavía está activo el enlace, el vínculo. Por eso que cuando yo pongo acá mi nombre, Lucía, se repite en todos los pies de páginas. Ya está seccionado, o sea, ya me ahorré, pero todavía hay un vínculo. ¿Cuál es mi tarea? Romper este vínculo. Romperlo. ¿Y cómo lo rompo, Miss? Te ubicas en el pie de página de tu sección 2. Te ubicas en el pie de página de tu sección 2. Aquí donde dice, por ejemplo, y lo voy a poner, ¿no? ITEC. A ver, está muy chiquito, ¿no? ITEC. Pero ahí se ve un poquito. Miss, dice ITEC, ITEC, ITEC en todos. Pero ya sabes que si quieres romper el vínculo interno, tienes que ubicarte sí o sí en el pie de página de tu sección 2. Ahí te ubicas. Y ahora sí, recién te vas a tu pestaña diseño y mira, está activo el vínculo. ¿Cómo lo desactivo? Haciendo un clic. Clic sobre él y ya se desvinculó. Ahora ya ese vínculo rojo se rompió. Ahora yo voy a poner, por ejemplo, voy a aumentar el tamañito para que lo veas mejor. Le voy a aumentar el tamañito. Le voy a poner ITEC. ITEC. ¿Pasó algo en mi hoja 1? Nada. Nada. Ya está libre. Uy, mira, la hoja 1 ya no se es afectada por el pie de página. Pero mis otras secciones sí, todavía mis. Todas ellas tienen el mismo pie de página. Todos tienen el pie de página. Pero ya la primera es distinta. Ya no tiene el pie de página igual al resto. Ya no tiene el pie de página. Ahora, Miss, la sección 2. La sección 2. Imaginen que por ahí me dicen que quieren ver enumerados. Quieren ver los enumerados, Miss. En el pie de página no quieren nombre, no quieren dirección, no quieren nada. Quieren que esté la numeración. ¿Cómo hago para enumerar? Fácil. Estás en tu sección 2 ahí en el pie de página y te vas a ir acá arriba, ¿no? Donde se abre tu pestañita diseño, ahí en tu misma pestañita diseño si quieres, ¿ya? En tu misma pestañita diseño. Miren que estoy en mi pie de página, se abre mi pestaña diseño y me voy al primer grupo. Al primer grupo que dice encabezado y pie de página. Ahí voy a encontrar una opción que dice pie de página. Pie de página. Tú le haces un clic a la flechita y te va a aparecer tipos y tipos de modelos para pie de página. Tienes para escribir texto en tres columnas y aquí tienes para enumerar. Modelo Austin,
donde la numeración está en el lado izquierdo. El modelo con bandas, que es el que más se utiliza, donde la numeración está en el medio. En el medio. Otro modelito, sigues desplazando por acá tu barrita. Mira, acá tienes otro numerito. Otra forma de numerar. Acá hay otra forma, ¿no? Yo voy a seleccionar el que dice con bandas, donde la numeración se ubica en el medio. Yo le hago un clic y mira. Uy, no se ve, está bien chiquito. Ya lo voy a ampliar un poquito para que lo veas. Para que lo veas, lo voy a ampliar el tamañito. El tamañito lo voy a poner negrito para que lo veas mejor. Ahí está, mira. Se está enumerando. 2, 3. Aquí abajo, 4, 5. ¿Ve? Mire, cómo se enumera. Se está enumerando 2, 3, 4, 5. Miss, ¿por qué empieza de la 2 si estoy enumerando desde acá? Porque cuenta, ¿no? Tu Word cuenta cuántas hojas tiene. Te dice, tengo acá una hoja, entonces aquí sería 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿no? Te enumera. Pero, Miss, yo no quiero. Yo quiero enumerar esta hoja de aquí, esta hojita muy aparte. Esta quiero que tenga el número de... la numeración en romanos, ¿no? La numeración en romanos. Y de acá, recién, en números arábicos. Para yo tener una numeración distinta, tendría que crear un salto de sección también, ¿verdad? Un salto de sección. Si yo quisiera acá una numeración distinta a esta, igual que acá, tengo que hacer un salto de sección, separarlas a estas de acá. ¿Cómo las separo, Miss? ¿Cómo separo a la hoja 2 de la hoja 3? Simplemente hago un salto de sección, ¿ya? Un salto de sección, acá, clic, aquí tengo que hacer un salto de sección, ¿ya? Un salto de sección, pero... me doy con la sorpresa de que aquí, miren, en un momento, de que aquí ya está seccionada. Ya está seccionada. Acá tengo la sección 2 y acá tengo la sección 3. Ya me ahorré un paso, ¿no? Ya me ahorré un paso. Sección 2 y sección 3. Ya tengo este paso hecho y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Romper el vínculo que tienen aquí abajo. Ese vínculo voy a romperlo, ¿ya? Voy a romper. ¿Y cómo lo rompo? Ya ustedes saben. Miss, a ver, rómpelo. ¿Listo? Me voy al pie de página de mi sección 3. Me voy al pie de página de mi sección 3. Ahí estoy ubicada. Me voy arriba. Pestaña diseño. Y voy a observar que todavía hay un vínculo interno. Hay un vínculo interno, Miss. ¿Cómo rompemos? Hazle un clic ahí y desactívalo. Ya está. Ya está desactivado. Ahora sí, mira, yo voy a cambiar acá. Miss, yo quiero ponerlo acá tal vez otra cosa. ITEC. La numeración acá continúa, pero acá ya tienes otro. Otra cosa. Ya separaste, estás haciendo un pie de página distinto. Pero en tu pie de página no tiene que ir ningún texto, tiene que ir la numeración en romanos. ¿Qué hago? Nuevamente te vas a ir aquí a tu pestañita de diseño, pie de página y seleccionas con bandas. El pie de página con bandas que te permite ponerle, ¿no?, una numeración. Lo voy a ampliar para que lo veas mejor. ¿Ya? Mira. Miss, lo estoy enumerando, pero me sale igual que acá. Me sale el 2 y acá el 3. No veo el cambio. El cambio lo haces ahora. ¿Qué vas a hacer? Seleccionas tu número 2. Selecciona, por favor, el número 2.
la numeración que has puesto en tu sección 2. Seleccionas anticlic o clic derecho. Encima del 2, un anticlic o clic derecho. Te va a salir este cuadro flotante. Cortar, copiar, actualizar, editar, activar. Buscas esta opción que dice formato del número de página. Formato del número de página. Clic. Y esta opción es la que te va a salir. Esta opción, esta ventanita es donde vas a configurar la numeración. No quiero en números arábicos, quiero en números romanos. Te vas aquí y lo cambias. A ver, ¿dónde están los números romanos? Aquí está. Clic. Se empieza del 2. Como esta hoja yo no la quiero contar, quiero que empiece del 1. Si deseas, también lo puedes hacer así, ¿no? Dice, esta hoja, como no la voy a contar, quiero que empiece del 1, no quiero que empiece del 2. Seleccionas iniciar en. ¿Iniciar en cuánto? Ahí te aparece, ¿no? En 1. En 1 de números romanos. Si quisieras iniciar en 2, le subes nada más. En 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, 9, en 10, ahí. No, yo quiero iniciar en 1, mis. Que empiece en 1. Aquí tiene que ir el 1 en números romanos. Le doy en aceptar y listo. Mira, 1 en romanos y acá recién empieza el 2 en arábicos. 1 en romanos y acá recién el 2 en arábicos. Listo, me salgo del pie de página haciendo doble clic en el espacio en blanco y ya está. Ya está. ¿Qué logré? Ah, logré realizar la famosa numeración mixta. En mi primera hoja, nada. Nada de nada. En mi segunda hoja, la numeración está en romanos. En mi tercera hoja, la numeración es en arábicos. 2, 3, 4, 5. Pero, Miss, acá también quiero hacerle un cambio, me dirá. Ingrese al pie de página. Acá está empezando del 2. Esto es el 1 en números romanos. Yo quiero que empiece acá el 1 en números arábicos. No del 2, que empiece del 1. Seleccionas tu numerito. Anticlic o clic derecho. Formato del número de página. Te sale esta ventana. Y acá le indicas, ¿no? Está bien en números arábicos, pero quiero que inicie en 1. Iniciaré en 1. Le doy en aceptar y listo. Miren, miren. Le voy a cambiar color negrito, le voy a poner, porque el azulito como que no se ve mucho, ¿no? Negrito. ¿Listo? Ahí está. 1 en romanos, 1 en arábico, se empieza desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así sucesivamente. Ahí está. Es así como se hace la numeración mixta. Hemos hecho algo muy sencillo, ¿no? Con nuestras dos primeras hojas. Pero ahora lo vamos a practicar en el material que se les ha compartido. Pero antes quiero que me confirmen si ya han logrado realizar su numeración mixta. Coméntenme. Sí, profe, ya lo hice. Excelente, estimado Antonio. A ver qué me dicen. Miss, disculpe la molestia. Cuando quiero hacer para cambiar a números romanos, ¿no? No me sale cuando hago clic, doble clic. No, anticlic. Anticlic tenemos que hacer. ¿Qué es el anticlic? No sé si logran visualizar mi pantalla. Este es mi mouse, ¿no? Es mi ratón. Cuando agarro mi mouse, ¿cómo lo hago? Así, ¿no? Con mis dos deditos. Este dedito de aquí es con que hago clic. Clic, 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 doble clic, clic, clic con este. Con el otro dedito es con el que hago el anticlic o el clic derecho. Este es el que les estoy diciendo que hago el anticlic. Con este dedito que está aquí, con el otro, con el que es el anticlic, con este.
No con el dedo que hago el clic, con esto hago clic, clic, clic. Con el otro, anticlic, anticlic. Entonces, cuando yo les digo, tienen que ubicarse acá en su número, ¿no? Seleccionar su número. Y luego le hacen un anticlic o clic derecho, les estoy diciendo que hagan con el dedito, con el otro dedito, ¿no? Anticlic o clic derecho. Cuando ustedes hacen anticlic o clic derecho ahí, les va a salir esta ventanita. Esta ventanita, y ahí buscan formato del número de página. Clic en formato del número de página y listo. Acá sí, cambia. Sí. Adelante. Disculpa, yo yo no tengo mi mouse en mi laptop. Y por eso con el Obatch. ¿Cuál es mi Obatch? No sé. Es el cuadradito por donde pasamos el dedito para mover el mouse. Ya, sí, pero nada, En este caso, para hacer el anticlic, cuando tenemos ese cuadrito, ¿no? Se divide a veces en dos. Ese touchpad se divide en dos, ¿no? En el lado, igual, en el lado derecho, ¿no? En la parte inferior, suele haber algunos botoncitos. Botoncitos para hacer el anticlic, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que hacer es, cuando está con este cuadradito del teclado, en la laptop, es ubicarse en la parte final de su pantalla y justo selecciona y luego hace un clic en la esquinita derecha. ¿Ya? A ver si es que le funciona con esa formita. Y si no, de preferencia, yo siempre les digo, cómprense. Cómprense este porque trabaja más rápido. Y de paso no gastan, ¿no?, el touchpad que les puede servir para una emergencia cuando están fuera de casa. ¿Listo? ¿Ya? Ya, mis. Listo, gracias. Ahora sí, a ver, ¿alguna preguntita adicional por ahí? Listo, lo que puede hacer, sí, logremos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Profesor, yo ya sabía, ya. Ya sabían, excelente, si ya sabían, bien, ¿no? Han practicado, han recordado, y si es la primera vez que han aprendido, excelente, ya no se van a olvidar. Ahora sí, estimados, cerramos esto de aquí, los que desean lo pueden guardar y si no, lo cierran. ¿Por qué? Porque pasamos a la práctica. Acá ustedes me van a demostrar, ustedes me van a guiar a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Vamos. Voy a cerrar este archivo Word, ¿ya? Lo estoy cerrando. Muy bien, estimado Albert, ¿alguna consulta? Adelante. Miss, una consulta. Tal vez, si le sobra tiempo en esta clase, ¿podría dar una orientación respecto a la clase anterior de los títulos? Quisiera saber si los títulos se puede seleccionar, se puede poner en automático en mayúscula. He intentado ponerlos mediante los pasos que hemos hecho en mayúscula, los títulos, y no puedo editarlos para que salgan en mayúscula. En este caso, cuando los títulos están en mayúscula, no hay el formato, ¿no? El formato para ponerlo en mayúscula. Dentro de los estilos no hay el formato de mayúscula. Lo que podría hacer es cambiarlo, ¿no? Manualmente, o sea, seleccionar, y acá tiene la opción, aquí dentro del grupo fuentes, ahí la opción de mayúscula. Esa sería la forma, ¿no?, más rápida de resolver. A menos que haya por ahí una propiedad escondida de estilos, que no he visto que haya para convertir a mayúscula, ¿no? No hay. Generalmente, la mayoría de los textos que están en nuestro documento, ya vienen con un formatito, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es tal vez cambiarlo o adaptarlo. Ya vamos a estar explicando, no se preocupe. Ok, miren, gracias. Listo, gracias a usted. Aquí yo les he compartido este material práctico, este material para el día de hoy. Este de aquí es un documento acerca de la educación, ¿ya? Espacios de aprendizaje híbridos hacia una educación del futuro. Esta de aquí es mi carátula, estimados. Ustedes tienen que poner en todos sus encabezados, aunque ya está, ¿no? Acá ya mi encabezado yo estaba poniendo y dice Universidad Autónoma de Madrid, ¿no?
lo que yo quiero que hagan, este documento ya está hecho, ¿no? Lo que yo quiero que hagan es lo siguiente, ¿no? Aquí en mi primera página no tiene que haber nada de encabezados. Nada de encabezados, ¿ya? Tampoco tiene que estar numerado, no tiene que haber la numeración acá. No tiene que haber ninguna numeración, ¿ya? Y desde mi página 2, ahí sí le pongo un encabezado. ¿Y el encabezado qué va a ser? Ofimática nivel intermedio. Ese va a ser el encabezado, ¿ya? A ver, hasta aquí. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer si yo no quiero que aquí salga mi encabezado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me dice? ¿Qué debo hacer? El salto de página. Salto de páginas y desvincular de ahí. Muy bien. ¿Pero dónde me coloco? ¿Aquí estoy bien ubicada? ¿Aquí me voy a ubicar en resumen? Estoy bien. La última página. Al borde de la página. Excelente, ¿no? Miss, se tiene que colocar al finalizar de la hoja que usted quiere separar. Miren, entonces me voy a ubicar acá, en la parte final. Ahí es con mi enter, aunque sea me voy a ir, ¿no? Con mi enter. Ahí está. Me ubico en la parte final de mi primera hoja y ahora sí, me voy ¿a dónde? A la pestaña disposición, ¿no? Y ahí voy a crear mi salto de página siguiente. Clic aquí en página siguiente y mi cursor, ¿dónde se fue? Miren, se fue a la página siguiente. Suprimir. Se fue a la siguiente página. Muy bien, ¿no? Ya se fue a la siguiente página. ¿Cómo sé que estos dos ya se han separado? Porque al hacer doble clic en el encabezado, ¿qué dice acá? Sección 1. Sección 1 y sección 2. ¿Y me voy aquí? Sección 2. Sección 2. De paso, voy a borrar ese encabezado que no me gusta. Pero recuerden que todavía están conectados. Ya son secciones distintas, pero mis todavía están conectados. Están conectados esta de aquí todavía está conectada con la de aquí arriba, porque si yo pongo acá ITEC, abajo también me va a aparecer ITEC. Entonces, para desvincular el encabezado, ¿dónde me coloco? Si quiero desvincular el encabezado. Ajá, eso. Quiero que sepan ustedes de memoria, así al dedillo, cuando alguien les pregunta, ya, usted me dice en la sección 2, ahí se ubica y recién, cuando está ahí, se tiene que ir a la pestaña diseño, y ahí clic en desvincular, ¿no? Clic en vincular al anterior, está activo, lo voy a desactivar haciendo un clic y listo, ya está. Ahora, ¿qué sucede? Ya están desvinculados. Ya está. Entonces, aquí en mi sección 2 voy a poner el encabezado siguiente. Voy a poner ITEC 1, 2, 3, ofimática nivel intermedio. Listo. Ofimática nivel intermedio, lo centro. Ahí lo voy a centrar. Negrita. Y si deseo, le aumento el tamañito. Ahí está. Ese es mi encabezado. Mi encabezado. Ahora, lo otro que quiero hacer es que este encabezado solamente tiene que estar para mi resumen y para mi introducción. Desde el tema aprendizaje híbrido, tiene que ir otro encabezado. Tiene que ir otro encabezado. ¿Qué hago? A ver. ¿Qué hago? Miren. ¿Qué? Miren. La primera no tiene. Perfecto, ya está. La segunda ya tiene encabezado. Desde la segunda hasta el último tiene mis. Ofimática intermedia. Ahora usted nos dice lo siguiente, ¿no? Quiere que introducción, resumen, introducción, estas dos hojas tengan este encabezado, pero desde aprendizaje híbrido tiene que ser otro encabezado.
tiene que hacer otro encabezado. Ahí va a ir el nombre del tema. El título general va a ir acá arriba. Desde aprendizaje híbrido. ¿Dónde me coloco? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Quiero que estas dos hojas tengan el mismo encabezado, pero desde la hoja que dice aprendizaje híbrido, sea otro encabezado. ¿Qué tengo que hacer? Un salto de sección acá. Ahí. ¿Por qué? Porque estos dos lo quiero separar de este de acá. ¡Ah, mis! ¡Qué fácil! Entonces, simplemente nos ubicamos en la parte final de introducción. Ahí, justo en la parte final, antes de llegar a híbridos, aprendizaje híbrido, nos vamos acá a la parte final de introducción. Ahí yo me coloco. ¿Qué hago acá? Un salto de sección. Pero antes, estoy en la parte final. ¿Dónde me voy? A mi pestaña, disposición. Disposición. Exacto, saltos y salto de página siguiente. Si por ahí les aparece blanco, a mí me aparece blanco, mire. Se va a la página siguiente, pero me aparece blanco. ¿Por qué? Porque a veces al crear tantos saltos de sección, se genera un espacio. ¿Qué hacen? Se ubican aquí al principio y presionan suprimir, 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 y solita va a subir. Solito va a subir. Miren, solito sube. ¡Listo, Miss! A ver, voy a hacer doble clic en el pie de página. Ahí está. Esto es sección 2 y esto es sección 3. ¿Qué hice? Ya separé estas dos hojitas. Pertenecen a la misma sección, miren. Sección 2, sección 2. Pero esta tercera hojita, ya digo, esta cuarta hojita ya pertenece a la sección 3. A la sección 3. ¿Pero qué sucede? Todavía aquí hay un vínculo, Miss, entre la sección 2 y la sección 3. Todavía existe acá un vínculo. Todavía, ¿por qué? Mire, se está repitiendo el mismo encabezado todavía. ¿Qué tengo que hacer? Rompe, 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 rompe ese vínculo. Eso, rómpelo. ¿Qué hago? Ah, me ubico en el encabezado. Ajá, exacto, ¿no? Y me están ayudando muy bien, eso quiero que me ayuden. Me ubico en el encabezado de la sección 3, me voy a mi pestaña diseño y clic aquí, clic. Y ya lo desvinculo. Ajá, y acá quiero que pongan el tema. ¿Cómo se llama? Espacios de aprendizaje. Aquí tengo que poner, ¿no? Espacios de aprendizaje. De aprendizaje más híbridos, híbridos para una educación, hacia una educación del futuro, hacia una educación del futuro. Ahí está. Este encabezado se ha aplicado ¿dónde? A todas mis secciones, ¿no? Digo, a todas las hojas que están en la sección 3. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. ¡Listo! Ahora me salgo del encabezado con doble clic afuera y miren. ¿Qué tengo acá? Nada. Aquí, ITEC 1, 2, 3, ofimática intermedia. Hasta mi hoja 2. Desde mi hoja aquí que dice aprendizaje híbrido, desde ahí, Miss, dice espacios de aprendizaje híbridos hacia una educación del futuro. Ya está. Miss, una pregunta. Y cuando le quiero poner encabezado a cada hoja, pero otro título, ¿cómo es? Lo mismo. Dependiendo de si quieres hacer en todas tus páginas o títulos diferentes, crearías secciones, separaciones para cada hoja. Salto de sección en esta hoja, salto de sección en la siguiente, sí. ¿Ya? Es muy raro ver demasiados cambios en los encabezados. Se ve en la primera, que es lo más importante en la carátula, donde no tiene que haber encabezado.
en la segunda, ¿no? O en la tercera, donde es agradecimiento, dedicatoria, resumen, introducción, el abstract, todo eso, ahí se logra ver tal vez un cambio en el encabezado. Luego, en el resto de las hojas, que es el cuerpo, generalmente se mantiene un formato, un único encabezado. No se ve mucho el cambio, ¿no? En mi hoja 1, otro, en mi hoja 2, en mi hoja 3, en mi hoja 4, así, en todas las hojas son distintos al encabezado, no se logra ver mucho eso. Pero si lo queremos hacer, tendría que crear un salto de sección para separar cada hojita. Esta hoja, la sección 1, esta, la sección 2, sección 3, sección 4. Entonces, con cada hoja que tengo, voy a necesitar crear una nueva sección, romper vínculos para crear encabezados distintos para cada hoja. ¿Ya? Para cada hoja. Lo mismo en el pie de página. Lo mismo en el pie de página. Si me dicen que mi hoja número 1 no debe tener ninguna numeración, no hay numeración acá. ¿Qué hice? Ya había una sección. Lo único que hice acá fue desvincular. No tengo que darme cuenta, primero, si son secciones distintas, para ya no estar separándolas, porque ya son secciones distintas. Y ya son secciones distintas. Ah, lo desvinculo. Ya lo desvinculo. Y si acá quiero hacer una numeración distinta, simplemente selecciono, anticlic o clic derecho, formato del número de página, y ahí cambio. Mire, ya no quiero números romanos, quiero ABC. ABC, que inicie en A, aceptar, y mire, ya inicia en A. Esta es mi hoja A, esta es mi hoja B. Y desde aquí, que yo ya lo había hecho, ya había generado un salto de sección, ¿no? Y había roto el vínculo, desde acá, mire, está viniendo otra numeración. Pero si es que esta estaría vinculada con la anterior, ¿no? Si es que esta estaría vinculada con la anterior y yo por ahí cambio, ¿no? Esta numeración a números arábicos, ¿listo? A números arábicos, se aplican a todas. Y se están aplicando a todas, pero en este caso, aquí ya hay, ¿no? Ya hay una separación. Por eso es que solo se aplican a estas dos hojitas. Porque son secciones distintas. Ya recuerden siempre, primero, para crear encabezados o pie de página distintos, tengo que crear el salto de sección, que es la separación de esas hojas del resto, secciones distintas. Luego de que yo ya tengo secciones distintas, ahí lo que tengo que hacer es romper el vínculo, porque internamente todavía están vinculadas. Una vez que yo rompo el vínculo, ya está. Puedo trabajar independientemente cada hoja, cambiando el encabezado, cambiando el pie de página. Ya depende de ustedes. Y luego pueden hacer su índice y ya van a ver que igual el índice va a tomar la numeración que tiene cada hoja, ¿no? Si mi introducción está en números romanos, en mi índice también lo va a poner en números romanos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Coméntenme. Ajá, sí, denle clic para desvincular. Claro, ¿no? Darle clic. Muy bien. En mi hoja dice vincular con la anterior. Ah, sí, es que ya tiene. En caso de los pies de páginas, acá yo ya los había hecho. ¿Ya? Ya los había hecho. Pero quiero que ustedes practiquen, estimados, siempre. Tienen que practicar, porque si no practican, todo lo que aprenden se van a olvidar, ¿ya? ¿Quién lo practica? ¿Dónde lo practicaría, Miss? En tu material 1, donde hemos hecho la clase anterior de plagas, ¿se acuerdan? De plagas, una solución a la contaminación. Ah, ahí practica. Ya tienes ahí un índice. A ver, practica teniendo encabezados distintos, ponle una numeración mixta, actualiza tu índice y vas a ver el cambio. ¿Ya? Muy bien, ahora sí que me dicen, ya, claro, listo, yo les envío este documento, ya, listo, también les envío.
Lo voy a guardar y le envío a Elizabeth para que ella les haga llegar este documento, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar también. Aunque se les ha compartido, ¿ya? Se les ha compartido con otro encabezado y con otro pie de página, pero si desean este también yo les comparto, ¿ya? Miss, ¿hay una manera para hacer que los títulos siempre sean en mayúsculas, en modificar estilo de hoja izquierda, seleccionar formato, luego fuente y allí activo la casilla mayúscula? ¡Uy, excelente, estimada Graciela, para la pregunta, ¿no? A ver, probémoslo. Miren, miren lo que nos dice, estimada Graciela, me dice, a ver, modificar estilo, perfecto, nos vamos a ir, vamos a probar qué es lo que nos dice. A ver, ya estoy acá, ¿qué más me dice Graciela? Abajo a la izquierda donde dice formato. Listo, me voy en formato. Y luego, borde, idioma, marco, numeración, método abreviado, fuente. Formato, luego fuente. Listo, a ver. Ahí está, fuente. ¿Qué más me dice? Supertachado, estilos. A ver, ¿qué más me dice acá? Activa la casilla, mayúsculas. Aquí está, ¿no? Mayúsculas. Muy bien. ¿Ven? ¿Para quién? ¿Qué participante me estaba preguntando? Mis, yo quiero que todos mis títulos para mis, en este caso, para mis índices, que estén en mayúscula, ¿cómo se hace? Ahí está, un aplauso para estimada Graciela. Por favor, ¿podría repetir? Estaba practicando, no vi. Ah, ya, ya, lo que nos sugieren es lo siguiente, estimado. Por ejemplo, yo quiero que todos mis títulos estén en mayúscula, ya, todos mis títulos. Todos mis títulos en el estilo, voy a modificar en el estilo, ¿no? Anticlico, clic derecho, modificar. Ahí abajo, en la parte inferior, voy a encontrar un botoncito que dice formato. Ahí que dice formatito. Clic en formato, clic. Selecciono fuente, así como dice Graciela, fuente. Clic, fuente. Me va a salir esta ventana. Aquí tengo para configurar el tipo de letra, si quiero que sea cursiva, negrita, subrayado, el tamaño, el color, o sea, estas son las configuraciones un poquito más avanzadas, ¿no? Quiero un tachado, tal vez por ahí. No, mis, yo quiero mayúscula, clic en mayúscula, ¿ve? Clic en mayúscula, le doy en aceptar, aceptar, y todo mi estilo, título 1, va a ser en mayúscula, ¿ya? Va a ser en mayúscula. Y si deseo que mi título 2, título 3, título 4 o título 5 también esté así en mayúscula, lo modifico de la misma manera, ¿ya? Y todos mis títulos en mi índice van a estar en mayúscula y en mi texto también. ¿Listo? Un aplauso para Graciela, excelente, yo también aprendo con ustedes, ¿ya? ¡Bravo! Gracias, estimados. Practiquen, les dejo en compañía de Eli para que ustedes puedan quedarse. Recuerden que ella siempre les proporciona toda la información.